gusto que nos acompañen en otro programa con actitud positiva de la Universidad Tecnológica del Salvador. Hoy vamos a estar conociendo un poco sobre la Facultad de Derecho y para ello hemos invitado a dos estudiantes de la carrera de Ciencias Jurídicas. Quiero presentarles a Kenia Joana García Alfaro, que tiene 19 años y cursa su cuarto ciclo de la carrera. Y también nos acompaña Ariel Josué Orellana Rodríguez, que tiene 22 años y cursa su sexto ciclo. Tiene participación también en torneo de debates. Bienvenidos a Con Actitud Positiva. Gracias. Muchas gracias. Una carrera muy interesante para muchas personas, así que vamos a aprovechar que nos están viendo esos padres de familia y nos están viendo también estudiantes de recién graduados de bachillerato que quieren a lo mejor ingresar a la Facultad de Derecho. Vamos a conocer un poco sobre cuál es el nivel de satisfacción que ustedes tienen al momento, al nivel de la carrera que llevan con respecto a la Universidad Tecnológica. Contemos un poco. Pues realmente las expectativas van creciendo a medida que vamos avanzando en la carrera, porque es un deseo de querer superarnos, es un deseo de poder imitar a nuestros licenciados que nos imparten clases, de poder igualarlos y de poder llegar hasta donde ellos han llegado. ¿Te gusta la Universidad Tecnológica? Claro, una universidad que tiene la puerta abierta para cualquier estudiante que tenga el deseo de superación y pues hacer la invitación a cualquier bachiller que quiera estudiar la carrera de Derecho, que acá en la Universidad Tecnológica, sin duda alguna, se fomenta muy bien esta carrera. ¿Cuál ha sido el momento, los principales logros que has tenido al cursar esta carrera? Los principales logros que he tenido, esa satisfacción personal de saber de que voy superándome día a día, cada vez más cerca de ser un profesional, el desarrollo de un conocimiento jurídico amplio para el servicio de la sociedad y prácticamente todo. Cada día uno aprende aquí cosas nuevas y cada que le dan un plus a uno. ¿Cómo ha sido tu participación en los debates? ¿Te gustan los debates? Me gustan los debates, la verdad, y pues una gran iniciativa que tuvo la universidad en desarrollar este torneo. Y orgullosa la participación. Uno como estudiante a veces siente ese temor de me voy a equivocar, pero estamos en el lugar donde nos podemos equivocar y donde podemos aprender a superarnos. Y fue una experiencia muy grata, la verdad, debatir, con estudiantes ya egresados a punto de culminar su carrera, que nosotros igual esperamos cerrarla bien. Qué bueno. Kenia, ¿cuáles han sido al momento las partes más difíciles dentro de esta carrera? Todos los meses las evaluaciones, el encontrarnos con licenciados que tienen su manera de evaluar muy particular, el saber que tenemos evaluaciones orales, pero eso nos ayuda en una gran manera porque como futuros abogados no tenemos que tener miedo de hablar, no tenemos que tener miedo de poder expresar nuestras ideas, de poder hablar con fluidez y saber que eso dentro de muy poco nos va a ayudar y nos va a catapultar a nuestra profesión. ¿Y cuáles son tus sueños? ¿Cuál es la rama o el área que tú quisieras desarrollar como abogada? Penal. Ser una penalista, el poder defender a esas personas que ante la sociedad quizás podría ser un punto de controversia, ¿verdad? El ser penalista, pero sabemos de que todos somos iguales ante la ley y sabemos que todos tenemos los mismos derechos, los mismos deberes y por consecuente la ley nos cubre a todos. Y mi expectativa es llegar a ser una gran profesional, igualar a mis docentes, el poder apoyarme en ellos y sacarles el lucro a ellos de ahorita lo que estamos estudiando. Ariel, ¿dónde te ves en unos años cuando ya te gradúes de la universidad? Pues mi visión a futuro siempre ir más allá. Yo me espero a ver una edad ya mucho mayor, claro, magistrado, quien diga que no, representando orgullosamente a la universidad. Y pues, igual que Joana, mi motivación está en el área penalista. Ser un penalista, el litigio que conlleva el área penal, es algo que a uno lo motiva demasiado y creo que, igual que ella, el área penalista es la que más me llama la atención. Al igual que el civil, espero también ser un futuro notario. Exacto. Que bueno, la verdad es que la actitud positiva, como decimos, siempre es importante a la hora que nosotros escogemos la carrera y vamos caminando en ella. ¿Qué consejo le darían ustedes a los jóvenes que hoy por hoy no saben qué carrera a lo mejor podrían decidir y quizás se sienten con un poco de orientación
para la carrera en el área de ciencias jurídicas. ¿Qué crees tú que le podrías decir a las jovencitas que están a lo mejor interesadas y decir, bueno, yo podría estudiar para ser abogada? ¿Qué le dirías? Que se anime, porque realmente es una carrera que se tiene que tener deseo todos los días para poder superar las metas, para saber de que es una carrera de leer, una carrera muy disciplinada, pero sobre todo que la actitud con la que ellos vengan a esta universidad es la que va a ser de aquí a los 5 años que le esperan. Que con esa actitud que se levanten de creerse que desde el momento que pisen esa universidad ellos van a llegar a ser unos profesionales de éxito. Y en particular la carrera de Ciencias Jurídicas siento que es una de las más hermosas porque podemos a través de nuestro profesionalismo defender a otras personas, que otras personas pongan la confianza en nosotros, es lo que nos motiva a estudiar lo que estamos estudiando. Y ella mencionó algo muy interesante y es leer. ¿Qué le dirías tú que debe de tener para poder ser parte de esta facultad, de esta carrera? ¿Qué crees tú que deberían ellos de contemplar? Bueno, yo creo que debería de tener estas y estas actitudes para poder estudiar esta carrera. La disposición, primero que nada, y estar consciente que tomar esta carrera, bueno, cualquier carrera involucra hacer sacrificios, y que a la vez uno como joven, uno dice que no es fácil, tiene esa incomodidad, pero es algo que la verdad luego ve uno el resultado, ve los frutos de lo que siembra y pues la disposición y estar dispuesto a hacer sacrificio y las desveladas leyendo definitivamente. Todas las carreras tienen su dificultad, sin duda alguna, ¿verdad? Pero esta requiere de un esfuerzo particular de leer, de tener ese hábito, ese deseo del conocimiento. Todas las carreras deben involucrar leer porque la lectura es una cosa muy importante. Pero ustedes tienen una particularidad en sus comentarios, es decir, contribuir al país. ¿Cómo creen ustedes que esta carrera o ustedes mismos estudiando esta carrera van a contribuir al país? Pues yo pienso, hay muchos sectores en la sociedad que tristemente desconocen a veces de sus derechos, tanto derechos fundamentales como derechos humanos, derechos que a la vez de ellos son vulnerados y ellos sin el conocimiento previo de que se lo están vulnerando. Esa es la actitud positiva que tiene que tomar el estudiante de derecho para estar representándolos a ellos, asesorándolos a ellos, darles una capacitación que no ser tan técnico, sino que, o sea, ser pragmáticos y que ellos entiendan que tienen tantos derechos, tantos deberes y que nadie puede venir a vulnerárselos así por así. ¿Cómo los estudiantes universitarios, a través de su formación, contribuyen a su país? Pues siendo éticos desde el momento de que empezamos esta carrera. No hay que esperar a ser profesionales para poder ser transparente con las personas, poder tener valores bien fundamentados, tener principios que no se van a canjear por nada y saber de que como estudiantes de derecho podemos ayudar a las personas a fomentarles esos derechos que ellos se vulneran día con día y ellos no saben quizás que se les están vulnerando porque no se conocen. Entonces, como estudiantes de derecho no debemos de esperar a ser profesionales para poder impartir esta clase de llegar hacia ellos a un alcance que ellos puedan comprender los derechos y los deberes que como todos los salvadoreños tenemos. Así es, porque un país no se detiene cuando tú no te detienes. Vamos a hacer nuestra primera pausa y vamos a conocer después de ella un reportaje que nos hablará un poco más sobre la Facultad de Derecho. Quédese con nosotros. Seguramente te has preguntado cómo se transforma un país. Quiero que sepas que un país se transforma cuando tú te transformas. Que un país progresa cuando tú progresas. Que un país cree cuando tú crees. Porque toda gran transformación comienza con un primer paso. Comienza con tu actitud positiva. Inscríbete hoy, Universidad Tecnológica de El Salvador. Lo que cuenta es tu actitud positiva. Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho te ofrece la licenciatura en Ciencias Jurídicas, que al igual que las otras facultades de la UTEC, cuenta con centros de práctica para especializarte en sus diferentes áreas y formarte para la justa aplicación del ordenamiento jurídico, base de la institucionalidad de un país. La Sala de Audiencias, Dr. José Enrique Burgos,
es el centro de prácticas donde los futuros profesionales del derecho simulan audiencias en las que realizan entrevistas e interrogatorios para aplicar las técnicas que todo abogado debe dominar y aplicar en su ejercicio profesional. También contamos con la sala de audiencias de familia, en la que se realizan las prácticas de la asignatura Ley Procesal de Familia, para que los estudiantes desarrollen sus habilidades de litigación oral requerida para los juicios de familia, simulando los papeles de jueces y abogados de las partes que intervienen en el proceso. En la UTEC, además de los centros de práctica, contamos con diversos proyectos formativos como el Observatorio y la Feria de Derechos Humanos, así como un programa permanente de foros y conferencias que permiten al estudiante conocer la postura de destacadas figuras del derecho sobre temas de coyuntura. La Facultad de Derecho cuenta también con el Socorro Jurídico, en el que, con la conducción de sus docentes, los estudiantes que están por finalizar su carrera y egresados prestan servicios gratuitos de asesoría jurídica y representación legal a personas de escasos recursos que no tienen la posibilidad de contratar esos servicios. Es así como, por medio de las prácticas, en la Facultad de Derecho damos cumplimiento al compromiso de la UTEC de entregar a sus estudiantes los elementos necesarios para su proceso de aprendizaje, de acuerdo con cada área del conocimiento en la que han decidido formarse. El resto depende de ti, porque en definitiva, un país se transforma cuando tú te transformas. Un país cree cuando tú crees. Gracias por continuar con Actitud Positiva. Estamos hablando sobre la Facultad de Derecho y ahora quiero presentarles al licenciado Óscar Edgardo Velázquez, licenciado en Ciencias Jurídicas, con estudios internacionales en Derechos Humanos y modelos de gestión penitenciaria. Antes de ser decano, fue director de la Escuela de Derecho, en la que imparte clases en las áreas de Criminología, Ley Penitenciaria y Teoría del Estado. Tiene experiencia como miembro del Comité de Asesoría Educativa, del Sistema Penitenciario y del Comité para la Elaboración de la Malla Curricular de la Escuela Penitenciaria. Muchísimas gracias por acompañarnos, licenciado. Qué gusto me da entrevistarlo. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un momento muy emocionante para nosotros el poder venir a hablar de nuestra facultad. Y por supuesto convivir con dos representantes que están tan orgullosos de estudiar esta carrera, que se les note el entusiasmo, con actitud positiva siempre ellos. Quisiera hablar un poco sobre las competencias que debería tener un estudiante recién graduado de bachiller que quiere aspirar a estudiar ciencias jurídicas. Bueno, una de las cosas que nosotros inculcamos mucho es que en esta carrera, como todo el mundo lo sabe, es que hay que tener carácter. Carácter para poder administrar la cantidad de conocimientos que van a recibir, porque el mundo de las ciencias jurídicas es así, es evolutivo, está siempre en constante movimiento, ya que el derecho pues prácticamente está regulando las actividades del ser humano dentro de la sociedad. Y eso hace que reciban una cantidad de conocimientos muy actualizados, de cantidad de conocimientos que nos vienen fuera de nuestras fronteras y aparte del que se está produciendo en nuestra sociedad, pues eso permite que tenga que tener una de las competencias más indispensables, que tiene que ser el carácter, ¿verdad? ¿Por qué te digo el carácter? Porque es una carrera muy apasionante, es una carrera en la que van a dedicar mucho de su tiempo, pero que también van a conocerse a sí mismos y van a lograr sobrellevar aquellos aspectos que tal vez en el bachillerato no se conocían, pero que ahora se van a conocer más. Van a conocer esas facultades, esas habilidades, esas experiencias que nosotros les damos en nuestro campus, donde ellos logran transformarse de personas o de jóvenes que vienen de un bachillerato pues, muy dinámico, a profesionales con conciencia, con una realidad nacional que estamos viviendo, y que pueden aplicar todos los conocimientos y las competencias que han adquirido en nuestra carrera, poder analizar nuestra realidad nacional y hacer propuestas. Porque no solo se quedan en el ámbito del analizar las situaciones, sino también nosotros les damos la competencia de poder proponer soluciones
a los diferentes problemas sociales que estamos viviendo. Y justamente algo así nos comentaba los jóvenes estudiantes en el bloque anterior, que hablábamos sobre, bueno, ¿cuáles son las principales dificultades? Bueno, a la hora de evaluar a veces es un poco difícil. Quisiera que habláramos de los métodos que tiene la universidad para lograr ese aprendizaje y lograr tener ese carácter que debe tener un estudiante que se está formando como futuro abogado. Una de las cosas más bellas que tiene esta institución desde hace más de 30 años, ¿verdad?, es que tiene esa conciencia social. Cuando una universidad tiene conciencia social y se la transmite a sus estudiantes, es por varios métodos, pero uno de los métodos más lindos que nosotros ocupamos es que lo que ellos aprenden en el aula lo salen a practicar a la sociedad. Nosotros tenemos varios escenarios donde ellos lo pueden practicar. Uno de ellos es el socorro jurídico, donde nuestros estudiantes realizan sus prácticas jurídicas. Pero también ellos se dan cuenta que en el socorro jurídico, ellos al momento de brindar una asesoría jurídica o estar llevando un caso que son de la vida real, no son casos hipotéticos, sino que son de la vida real. Entonces ellos pueden experimentar cómo se siente la persona que no es o que no participa del mundo jurídico y que ellos le están brindando su conocimiento, el que han adquirido en el aula, y cómo pueden beneficiar a estas personas. Y los frutos pues son bastante positivos. También nosotros salimos de nuestras aulas, salimos de nuestro campus, nos vamos a diferentes ciudades, hacemos proyección social y ahí nuestros estudiantes enseñan un área que nosotros tenemos muy desarrollada en el aspecto de que tenemos bastantes estudiantes capacitados, es en la Cátedra de Derechos Humanos. Y eso nos ha permitido incursionar en ciertas poblaciones donde nuestros estudiantes van y practican la enseñanza de los derechos humanos. Debido a las diferentes capacitaciones, pues nosotros como facultad tenemos varios acuerdos, ¿verdad?, con algunas instituciones que nos permiten accesar a sus conocimientos y capacitaciones, y eso lo vamos y lo replicamos en nuestra sociedad. Así es como nosotros le vamos formando esa conciencia a nuestro profesional de que está en una realidad y que tiene que ser un aporte positivo. ¿A ustedes les ha tocado hacer algún tipo de estas prácticas que les ha dejado una satisfacción tan grande hacia la población? Es decir, que ustedes hayan podido aportar dentro de esas prácticas al momento en la carrera. ¿O cuál es la práctica que al momento más les ha gustado y que han considerado que ha sido de una gran formación? Pues al momento de estar en la sala de audiencias, el poder simular un caso, el poder hacer los contrainterrogatorios, los interrogatorios directos, las objeciones, nuestros alegatos. Se siente, la sala de audiencia está tan ambientada que se siente como que es un juicio de verdad y poder interpretar eso es de gran satisfacción. Ariel. También de la manera en cómo la universidad contribuye a la impartición del conocimiento jurídico fuera de nuestro campus, yendo a asesorar a diversos municipios con una proyección social que la verdad es de enorgullecer y de resaltar a esta universidad que tiene la capacidad y tiene la vocación de enfocarse a estos proyectos que la verdad contribuye para el desarrollo íntegro de toda sociedad. Ampliemos un poco más lo del Observatorio de Derechos Humanos. Me parece tan interesante esto que yo creo que esto es innovador para este país. Bueno, de hecho, ante múltiples síntomas sociales que hemos estado viendo que estamos cruzando una época histórica en nuestro país, tomamos la decisión de aperturar un observatorio de derechos humanos. Esto va a ser una herramienta que va a tener la sociedad para poder ver cómo se están cumpliendo los derechos humanos. No solo los vamos a señalar o a medir, por así decirlo, sino también que los vamos a enseñar. Vamos a permitir que nuestros estudiantes puedan participar de la enseñanza a los miembros de la sociedad de nuestro país de los derechos humanos. Mucha gente no sabe qué son los derechos humanos. Entonces el observatorio nos va a permitir llegar más allá, ¿verdad? No solo como proyección social, sino que llegar a aquellas personas que quieren y necesitan saber qué son los derechos humanos. Para nosotros es una experiencia muy emotiva porque somos y vamos a mantenernos en una posición académica. No vamos a buscar ninguna postura política, ¿verdad?, ni ninguna situación, porque no es, por así decirlo, un observatorio que se va a dedicar a hacer señalamientos políticos o de otra índole, ¿verdad?, sino que es pura aportación académica.
Pues las respuestas de nuestra sociedad están en la academia. Sí, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias, licenciado. Sin duda alguna, esta carrera es muy importante para ustedes, así que siga con nosotros aprendiendo un poco más sobre la Facultad de Derecho. Volvemos después de esta pausa. Si alguna vez te preguntaste cómo se levanta un país, quiero que sepas que un país se levanta cuando tú te levantas. Que un país no se detiene cuando tú no te detienes. Que un país se supera cuando tú te superas. Porque toda gran transformación comienza con un primer paso. Comienza con tu actitud positiva. Inscríbete hoy, Universidad Tecnológica de El Salvador. Lo que cuenta es tu actitud positiva. Un país progresa cuando tú progresas. Gracias por continuar con Actitud Positiva. Hoy vamos a estar conversando con la psicóloga Claudia Membreño, licenciada en Psicología General, finalizando estudios de maestría en Psicología Clínica de la Universidad de León, España. Es coordinadora de la Clínica de Atención Psicológica de la UTEC. Cuenta con experiencia en el campo psicosocial y en prevención de la violencia. Tiene estudios especializados en problemas de aprendizaje y manejo y prevención del VIH-SIDA, así como en intervención en crisis en situaciones de desastre. Como docente imparte clases a nivel universitario y ha sido también profesora en educación media. Licenciada, gracias por acompañarnos en otro programa. Vamos a estar hablando ahora de un tema que a mí me encanta muchísimo, trabajo en equipo. ¿Cómo es importante que los estudiantes dentro de la universidad, cuando están formándose, aprendan el trabajo en equipo? Bueno, antes de generar un aprendizaje de trabajo en equipo, se manifiesta o va a través de las habilidades sociales que cada uno aprende en casa o de su primer proceso de socialización o en los anteriores grupos de estudio, ¿verdad? Y ejecuta algunos roles con las habilidades sociales en el trabajo en equipo, ¿verdad? Cuando todos pueden llegar a ser líderes o todos dinamizan una actividad con un solo fin. El estudiante en este aspecto, pues, pone en juego su personalidad, ¿verdad? Su propia autovalía, su propia autovalorización, su propio autoconocimiento, más el manejo de sus emociones, el planeamiento de sus metas o hacia dónde va, hacia dónde quiere llegar, a través de la compañía o habilidades de otros. Esto no significa el hecho de que van a aprovechar la habilidad del otro, sino que hacen un complemento en equipo, ¿verdad? Donde es una situación de ganar-ganar, donde todos ganan y todos se esfuerzan a través de sus propias habilidades. ¿Cómo funciona lo de trabajo en equipo? Quisiera saber, en una carrera que pareciera que es tan individual y que la habilidad tiene que ser únicamente la mía, yo tengo que sacarme una buena nota, ¿cómo funciona en la formación académica el trabajo en equipo para una carrera tan de carácter individual como es ser abogado? Pues primeramente porque para llegar a ser un buen abogado se necesita saber que nunca se es independiente del todo, en el sentido que siempre necesitamos de otros para poder apoyarnos, en poder tener unos colegas en quien podemos contar, en quien podemos pedir alguna ayuda para algún caso, para poder abocarnos según la ley. Para forjar criterios, ¿verdad? Para comparar, sí, tal vez criterios. En tu caso, ¿qué es lo que piensas que debería ser el trabajo en equipo que uno debe desarrollar durante su aprendizaje? Bueno, a criterio personal, a relación a nuestra carrera, creo que el gremio ya de uno como profesional, de abogado, es el que tiene que ser más unido, aunque a veces la realidad refleja otras cosas, pero es importante el trabajo en equipo, el complemento de uno con el otro para mayor satisfacción y mayor lucro de nuestro conocimiento y para el servicio hacia la sociedad prácticamente. No estar regido bajo competencia, y si es competencia, que sea una competencia sana. Exacto. Pero aquí no hay que perder de vista cierto aspecto muy importante, porque ya viene la influencia y la presión de grupo. Trabajo en equipo, pero todos con un mismo fin, ¿verdad? Porque podemos ser vulnerables hacia generar otras conductas u otros hábitos u otras condiciones sociales o hábitos sociales en relación a la vulnerabilidad y generar otro vicio que nos desvirtúe o nos desenfoque de nuestra propia meta. Es como decir, habilidades, metas o construcción positiva en grupo, ¿verdad? El beneficio para todos, sí, evitando la vulnerabilidad, o sea, fijarse bien con quién vamos a trabajar. Y justamente de los hábitos sociales quisiera que ampliáramos un poco. Hoy por hoy hay una
un sinfín de cosas que nos puede distraer cuando nosotros estamos tratando de enfocarnos en alcanzar nuestras metas universitarias. Los jóvenes están propensos a diversos tipos de comunicación a través de sus dispositivos, a través de las distracciones que trae, por ejemplo, el internet, el cable, los programas de televisión, en fin, siempre hay como distractores. ¿Cómo podemos lidiar con esos hábitos? Bueno, realmente tiene que ver bajo la perspectiva de tener una conciencia de cómo estamos equilibrados emocionalmente para poder tener definido hacia dónde vamos y qué es lo que queremos lograr, ¿verdad? Mis emociones, cómo están, cómo van mis necesidades primordiales, ¿verdad? Las afectivas en relación al cumplimiento y evitar caer en esa vulnerabilidad y cumplir realmente a lo que queremos, ¿verdad? Y sobre todo manejar el ocio, que es una cosa tan importante. ¿Cómo manejan ustedes o cómo distribuyen su tiempo? Porque son jóvenes y tienen amigos, todos tenemos deseos de salir a pasar un tiempo en familia, en compañía de amigos, compañeros, colegas, etcétera. ¿Cómo administran ustedes su tiempo para poder disfrutar de su carrera y también disfrutar de las amistades? Pues hay un momento en las evaluaciones donde se debe de tener un poco más de entrega, ¿verdad? Al momento de hacer los parciales no podemos distraernos. Ahí sí quizás se requiere un poco más de esfuerzo y de sacrificio al momento de poder estudiar para tener unos mejores resultados. Pero personalmente, ¿cómo administro mi tiempo? Pues tengo un plan de estudio, ¿verdad? Y dentro de ese plan de estudio también tengo tiempo para escuchar música, tiempo para salir a despejar mi mente, ¿verdad? Porque tampoco es solo estar enfrascado en el estudio, sino que también el poder llevar todo en orden, el poder llevar todo a la par, nuestras prioridades como familia, nuestras prioridades como estudiantes, pero también nuestras prioridades como seres humanos, que tenemos necesidades también para y poder llegar a todas esas etapas y poder cubrirlas día con día. Y eso me gustaría, licenciada, que le dijéramos a los padres de familia y a los futuros estudiantes que están deseando ser parte de ciencias jurídicas y decir, bueno, ¿cómo deberían ellos o qué conciencia deberían de tener para la administración del tiempo libre? Bueno, en primer lugar, mantener una comunicación muy, muy amplia. Creer en sus hijos y darle los espacios necesarios y el apoyo emocional, ¿verdad? Las actitudes tienen mucho que ver también de nuestros padres y el apoyo económico que es indispensable, para que se genere una reciprocidad en ponernos de acuerdo cómo vamos a hacer. Papás, a bajar un poquito el estrés, ¿verdad? En generar nuestras propias expectativas sobre nuestros hijos y no olvidar que son seres individuales que también tienen vida propia. Muchísimas gracias, licenciada. Muchísimas gracias a ustedes también que nos acompañaron. Recuerden que tenemos más programa con Actitud Positiva y vamos a estar conociendo en otro programa sobre la Facultad de Informática y Ciencias Aplicadas. Si usted quiere más información sobre nuevo ingreso o ingreso por equivalencias, puede llamar al 2275-8888 o conocer un poco más en nuestro sitio web www.utec.edu.sb. Puede buscarnos también en las redes sociales, en Facebook o seguirnos en Twitter. Además, puede visitar la unidad de nuevo ingreso, el centro de atención en Metro Centro o el centro de atención en Plaza Mundo. Un país progresa cuando tú progresas. Gracias por acompañarnos y nos vemos en otra próxima edición.